Oh,
vengan en mi auxilio. Oh, Hortensias, ven acá. Siente. Siente. Tengo calor. Ay, no. Tengo frío. Tengo frío. Ay, me muero. Ay, oh. Y todo por tu culpa, Hortensias. Pero, señora, ¿cómo iba yo a saber que el ejército francés se pondría en marcha el mismo día que usted decidió huir a Austria? Pues debería saberlo. Yo, la última de los Bertenfeld, cometí el grave error de irme, escuchar tus estúpidos consejos. ¿Y tú por qué tiemblas? Tengo miedito. ¿Será posible? Yo necesito descansar. Oh, seguramente habrá alguna choza abandonada por aquí. Tú cuida mis joyas, mi beliz y mi oro, que están tan expuestas como yo a estos vándalos. Me bajo. ¿Eh? Consejos estúpidos, ¿será posible? Ya verá de qué estoy hecho. Estoy solito. Necesito serenarme. Soy valiente. Soy valiente. Soy valiente. Soy valiente. Ya está. Si me encuentro cara a cara con uno de esos soldaditos de pacotilla, le diré. Ay, buenos días, don soldado. ¿Cómo está usted? ¡Firmes, ya! ¿Y usted qué? ¡Ay, auxilio! Yo nada, aquí nomás, paseando. Ay, se lo suplico. Estoy de viaje con mi patrona, una noble dama que solo quisiera seguir su camino, señor oficial. Sargento, ¿eh? Sargento. Ay. ¿Y está guapa la patrona? Es una dama, señor oficial. ¡Sargento! Está bien. Me doy permiso de pasar. Ay, muchas gracias, señor oficial. ¡Sargento! ¡Hasta luego, señor oficial! ¡Sargento! Ay, bueno, ¿por qué me dirás sargento? A ver si son raros estos tiroleses. La voilà, la voilà, mordié que les gentilles, et il est le régiment qui possède une telle fille. J'en suis fier vraiment, c'est lui dans l'amitié sincère, a veillé sur mes jeunes ans. C'est lui seul qui m'a servi de père, de famille et de parents. Ne sais pas. Aussi sans flatter, je crois que je lui ferai. Et comme un soldat, j'ai du cœur, du cœur.
Le jour, à gauche, préfère, et prie de tout le monde.
necesito hablar contigo. ¿Sí? ¿Y de qué? Tus camaradas me cuentan que han visto a alguien hablar contigo frecuentemente. Pues sí, es un amigo. Es un tirolés, no me lo podrás negar. Yo los vi y lo sé todo. Pero si no hemos hecho nada, solo ha sido muy amable conmigo. Pues no me importa. Tú eres nuestra pequeña y perteneces a nuestro regimiento. Ahora resulta que nuestra pequeña pasa a filas del enemigo. ¡Bravo! ¡Bravo! En 3 segundos tiras a la basura tu carrera militar. No es para tanto, no exageres. Basta, no nos veremos más. Aquí soy feliz. Ay, me alegro, me alegro. Además, recuerda que prometiste casarte con alguno de nosotros. Sí, ya sé. Bueno, a ver qué pasa, ¿eh? ¿Sí? ¡Cámara! ¡Ay! Otro tigre.
si va.
vienes con nosotros, Marín? ¿Me pones mala cara? Como quieras, hija mía. ¡Qué mal carácter! ¡Ay, se lo llevaron! Yo que tenía unas ganas de darle unos besos. Aquí entre nos, no fue muy brillante venir a meterse a la boca del lobo así nada más. ¡Tarán! ¡Toño! ¿Eres tú? Pero creí que... ¡Me asustaste mucho! ¿Cómo se te ocurre venir al campamento? No podemos vernos más. No, Mari. Vine porque... no podía más. Pues sí, me atraparon. Pero me escapé. Salí corriendo y... Y pues aquí estoy. Antonio. Mari. Es que... yo quería decirte que... necesitaba decirte que te amo. ¿Cómo, bebé? Si je vous aime, écoutez, et je vous aime. Oh,
vez el tirolés? ¡Ey! 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 ¡Ya estuvo bien! ¡Ya saben! ¡Aquí tienen a su tarú! ¡Pero está... si no estamos haciendo nada malo! ¡Solo es un besito! ¡Ah, qué besito! ¡Firmes! ¡Ya! ¡Blanco derecho! ¡Ya! ¡Ah, señor soldado! ¡Lloramos! ¡Ah, sí! Sí. ¿Y quién te dio permiso? Pues ella. ¡Ella! Pues no se puede. El amor de Marie está reservado para alguno del regimiento solamente. ¿Es verdad, Marie? Sí, es verdad. ¡Uy, tómala! Sí, lo prometí. Pero últimamente es mi vida y ya lo decidí. Nunca me casaré, nunca me casaré. Me quedaré soltera, me haré vieja y fea y así nadie me estará molestando ni me haré feliz. ¡Cálmate, Marie! Tú y yo vamos a casarnos. Ya estuvo suave. ¿Usted? ¿Qué? ¡Usted no me da miedo! Todo el regimiento a su padre y si los demás quieren, ya verán. Te lo advierto, Marie. Te lo advierto. Si vuelvo a ver ese tirolés por aquí, me lo ajusilo. ¿Pero por qué? No es justo. Si el regimiento piensa como tú, renuncio. Es mi vida, carajo. ¿Ah? Es más, me cambio de regimiento y me voy con papás más amables que tú. Marie. Marie, ven, Marie. ¡Eduquen a sus chamacos! Ese es el oficial francés. No tenga miedo. Nada más tiene cara de malo. ¿Seguro? Con solo ver el uniforme. Señor oficial, he decidido renunciar a mi viaje y quisiera volver a mi castillo, pero nuestras montañas están plagadas de soldados y tengo mucho, pero mucho miedo. ¡Ay! ¡Y con razón! Yo había pensado que usted no sería capaz de negarse a acompañarme, a escoltarme a mi castillo de Bergenfield. ¿De Bergenfield? Ah, ah, sí, sí. Perdón, es que ese nombre... Entonces, ¿usted conoció a Robert? ¿Robert? Sí. Vaya que lo conocí. No, yo. Fue mi hermana, Sí, ya murió la pobre. Sí. Pero de su matrimonio con Robert nació una hija. Cuando su padre murió hace 15 años, decidió ponerla bajo mi cuidado. Y el viejo sirviente que la traía murió en el campo de batalla. La única heredera de mi nombre y de mi fortuna. Perdida, abandonada, pisoteada por la multitud, aplastada por los caballos. ¡Muerta la pobre niña! ¡Salvada! ¡Salvada, señora de Craig Greenfield, salvada por nuestro regimiento! ¡Santa Rosa de Guadalupe! Oh, ¿entonces usted la conoce? Ah, ¿que si la conozco? Sí, por aquí anda la chavaca. ¡Oh, señor! ¡Entrégueme a mi hija! ¿Eh? Digo, a mi sobrina. Entrégueme a mi sobrina, sí, lléveme a ella, por favor. Sí.
tiene pruebas de que es ella, ¿no es así? Las pruebas. La prueba. Aquí está. Una carta que no pude jamás leer. Gracias, señor, pero esta niña es digna del apellido Birkenfield. Ay, pero por supuesto. Y ha sido propiamente educada. Ni se preocupe. ¿No se llamará Vulgarcita? ¡Ya, jefe! ¡No te agüites! ¡Ahí muere, ¿no? ¡Qué horror! ¡Ella es! Es Marie. Marie, la del barrio. ¿Dos qué? ¿Cuates? Señor, he leído todo. Esta carta, en efecto, es de Roberto. ¿Y esta señora qué o qué? Pues resulta que... Resulta que es tu tía. ¿Tía? ¿Mi tía? Sí. ¡Qué chido! ¡Ya no soy huérfana! ¡Se ve súper buen padre! ¡Ay, Santa Rosa! ¡Vergine del Angeli! ¡Marí! ¡Nos vamos inmediatamente al castillo de tus ancestros! ¿Castillo? Sí. Pero, ¿y mis papás? ¿Mis amigos? ¿Mis camaradas? Dile adiós a todo eso. Te lo ruego inmediatamente. A ver. ¿Usted quién es para darme órdenes o qué? ¿Con qué autoridad? Con la que tu padre me dio antes de morir. ¿Mi padre? ¿Sabes leer? Vamos. Comalor. Está bien. Pero primero quiero despedirme de mis papás. Sí, mija. Luego venimos. ¡Vámonos, Hortensius! ¡Órale! Thank you.
así, viviterri marí, bebo así, viviterri marí. Thank you.
je suis soldat, il faut qu'on me la donne. Elle me peut-être la personne qu'à sa tante qui va la minute de ses lieux.
Oh,
redactada por el notario, donde se establecen todas las cláusulas del matrimonio. La herencia que usted le da a su sobrino, el duque Simeón de Krakentorp, y las tierras de Birkenfield, que yo cedo a mi sobrino. De cada minuta, pero va. Es un honor para mí, duquesa, que usted forme parte de mi familia. Estoy segura que el duque Cipión y mi sobrina serán una pareja muy dichosa. Oh, por supuesto, querida. Se da por descartado. Sí. Pero, bueno, si todo está en orden, pues no hay nada más que hablar. No. Espero que habréis contratado un buen catering. Por supuesto. Por favor. Muy bien, querida. Pero sé generosa con el don Periñón. Claro, claro. Sí. Pero hay algo que en una noble boda nunca debe faltar. ¿Y qué es? El tequila y las margaritas. ¡Borracha! Madre mía, pero qué pesada. Entre, Sulpice. Acérquese, que quiero decirle algo. Es usted un gran hombre, Sulpice. Oh, y usted una gran dama, señora marquesa. Marie, escuche. Y después de que llegó, pues, ¿cómo llegó? Usted me ha ayudado mucho a hacerla un poco más femenina. Y qué bueno, porque hoy se casará con el duque de Krakentorp. Todo está acordado. Pero, ¿y Marie? ¿Qué pasa con Marie? ¿Ella aceptará? Solo debe animarla un poquito. ¿O no, Sulpice? Silencio. Viene Marie. ¡Bonjour, Marie! Buenas, tía. ¿Sulpice? ¡Sulpice, compórtese! Bien, Marie. Hoy ensayaremos una romanza preciosa. ¿Una romanza? Sí. Un tema encantador, lánguido y exquisito. El amor de Sir Piz. ¡Ay, no! ¡No, no, no! Mejor una de los ángeles azules. ¡Sí! ¡Que no, Sir Piz! ¡Concéntrate, Marín! ¡Comenzó! Está bien. Cantemos. Yo que quería un cumbión bien loco. Ivancito, comienza, mi hijo. Thank you.
Importante, el de Chimpulfield. Debes honrarlo. Pero soy tan infeliz. Granadero, ¿qué? ¿Ahí le andan? ¿Quién? Vaya a ver. Ay, siempre tan amable. Ya voy. Un soldado condecorado. Esto ya no es un castillo, es un cuartel. Thank you.
Thank you.
Father, cessez de me.
Marquesa, los invitados han comenzado a llegar y el notario espera ya en la biblioteca. Virginia de Bianchi, hazlos pasar. Anda. Silvis, ve a buscar a María. Te lo suplico, amigo mío. ¡La señora duquesa de Krakenthorpe! ¡Ay, el señor duque! ¡Señora duquesa! ¡El señor notario de Tacubaya! ¡Del Pedregal! ¡Mi querida! ¡Buenas tardes! ¡Señora duquesa! ¡Señor duque! ¡Señora marquesa! ¡Con cuánta impaciencia! Mi sobrina y yo los esperábamos. ¡Oh, pero mira! ¡Esas cortinas van de maravilla! ¿Perdón? Algo quiero contar. ¡Oh, oh! Y esta nueva residencia me parece maravillosa. Ah, ya sabe usted. Se hace lo que se puede. En la guerra, como en el amor. Oh, reina en ella una calidez digna de las mejores cuadras. ¿Cuadras? Ecuestres. Oh, pero muero de calor. Me ahogo. Chipioncito, tesoro, ¿podrías verte abrir en una ventana? Si me dan permiso, ¿me permite? Dios mío. ¡Mami, mami! Dime, tesoro. Que allá afuera hay gente así, ya sabes cómo. Chusma. ¿Podemos? ¿Podemos leer el contrato? Pero, ¿y vuestra sobrina no estará presente? Ah, está por venir, está por venir, está acicalándose. Quiere impresionar tanto a la duquesa. Pero, ¿están
en este país? ¿Está todo el mundo presente? Todos, menos la futura. ¿Qué me da? Pero insisto, es que no pueden tratarnos de esa manera. No se le hace esto a la mejor de la nobleza de este país. Ya la van a buscar. Sulpice, Evian, Magui. Imposible convencerla de que venga. ¡Oh, Dios mío! ¡Santa Rosa de Guadalupe! ¿Qué va a pasar? Mi insistencia, mis ruegos, nada. No he conseguido nada. Ella se niega. ¡Ay, qué hacer! ¿Qué va a suceder? Ella no vendrá. La conozco. Anda, ve y convéncela. Dile la verdad, si es necesario. Muy bien. El duque Escipión consiente en unirse a la señorita Marie de Berkenfield. Berkenfield. Muy bien. Todos los artículos del contrato están fijados por ambas familias. Solo queda firmar. ¡Firmar! Oh, pero insisto, señora marquesa, vuestra sobrina no estará presente. Pero si este es el colmo. Y mi estirpe. ¿No se le hace esto a lo mejor de la nobleza de este país? Oh!
Oh!
Gobierno de México.